Los payasos son artistas que tienen una misión, sacar sonrisas a su público. Por eso son tan importantes en la sociedad, porque tienen la capacidad de hacer reír a niños, adolescentes y adultos, lo cual tiene múltiples beneficios para la salud porque mejora el estado físico y psicológico. En la ciudad de Orizaba, los payasos, además de regalar alegría, son altruistas. Nos dedicamos una a echar cotorreo, también nos dedicamos a ser altruistas. Cuando solicitamos el apoyo de los compañeros, nos reunimos en algún lugar para ponernos de acuerdo y apoyar a la gente que pues necesita, como pues personas que pues tienen algún padecimiento. Los payasos de Orizaba comparten la nariz roja y coinciden en valores, por eso han creado un vínculo indestructible. Para mí es como una familia, porque pues entre todos nos podemos apoyar, nos damos tips, hacemos reuniones, tratamos de divertir para salir de la rutina. Todo aprendes, día a día vas viviendo, vas conociendo, vas aprendiendo. Cosas que vas viendo tú las compartes con los compañeros o compañeras, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo siento que eso es lo que puedes aportar o te pueden aportar. Los payasos comparten un consejo para ser felices. Vivir al día, vivir al día. Haz lo que tengas que hacer, hazlo con pasión, hazlo con amor. Sí, estás cansado, estás chocado, estás todo el calor, todo, o sea, todo te agobia. Pero si lo haces con mucho amor, con mucha pasión, siempre, entonces eso es lo que debes de agradecer. Y siempre, más que nada, ser agradecidos. Siempre, siempre agradecidos ante la gente, ante Dios, ante todo. Abriendo tus ojos, Señor, gracias por este día. Qué bueno. Y a darle, a darle, a darle, a darle. Una sonrisa es lo que te motiva, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, órale. Oye, ¿qué te puede servir esto? Ah, ok, salen. Eso es lo que te es, motivar, motivar, motivar. Entonces, ánimo, yo siempre digo ánimo. Con imágenes de Yasmín Solís, Alejandra Velázquez Marañón.